A veces es difícil hablar de la familia, hablar de las situaciones así tan personales, ¿no? Porque son tantas las cosas que suceden en la vida de un artista, pero siempre uno tiene que dar la mejor cara, porque al final de cuentas el público es lo que tiene que recibir, la mejor cara. No podemos quitarle los sueños, las fantasías a la gente. Ellos deben seguir creyendo en toda esta fantasía, porque eso fue lo que yo creí de niño. Y esa fue la razón por la cual yo decidí ser cantante, porque yo de niño admiraba a otros artistas. Claro que en aquel entonces la prensa y los medios pues ayudaban muchísimo, porque hacían que los artistas brillaran más. Y ahora pues es cada vez un poco más difícil, ¿no? Porque es como, no sé, es como tratar de desprestigiar, de quitar de alguna forma el brillo. Y la vida de un artista no es fácil. Tampoco la debe ser la vida de un periodista, como tampoco la debe ser la vida de un trabajador, un taxista, quien sea, alguien que esté haciendo un trabajo. Entonces creo que todos deberíamos de tocarnos un poco más el corazón en ese sentido, ¿no? Ser un poco más humanos. Yo creo, ¿no? Creo que es una buena idea. Si empezamos por nosotros mismos, yo creo que podemos lograr bastante. El mundo además lo necesita. ¿No creen?